Muy buenas tardes, así llegamos a la mitad de la semana. Bienvenidos a Esta Boca es Mía, bienvenida Jime. Buenas tardes Vicky, buenas tardes para toda la gente que se está sumando a la televisión pública Fueguina. Por supuesto, y como no puede faltar la imagen de nuestra ciudad de Ushuaia con este día increíble el día de hoy para salir a disfrutar. Venimos teniendo buena racha Jime con los días, ¿eh? El solcito. La verdad que sí. Llueve por ahí cuando no molesta, ¿no? Más a la noche, pero de día, bueno, está bueno, nos alegra. Sí, ¿verdad? por supuesto. Además, hoy es miércoles, ideal para cortar la semana, ideal para tener ahí una cuota, ¿no? De decir, qué lindo que esté el día, vamos a hacer algo diferente. Me desenchufo un poquito, tal cual, ¿no? De la rutina, de todos los días, voy a hacer algo diferente. Por lo menos a caminar unas cuadras y ya nos cambia un poco la onda para poder terminar lo que queda de la semana. Exactamente. Así es. Vamos a recordar las redes, Jimé, para que del otro lado se puedan poner en contacto con nosotras. Bueno, ya puedes empezar a comunicarte con nosotros. Estamos en Facebook como Esta Boca es Mía Oficial. De esta manera nos encontrás. Sino en Instagram también, arroba esta boca es mía, ok. También puedes hacerlo a través de Twitter, arroba esta boca es mía TV. Sino a partir de ahora están las líneas habilitadas, 1558 25 25. La vez pasada surgió efecto, ¿eh? Lo del primero que manda una foto, la primera persona que manda una foto, lo vamos a anunciar en el último bloque, así que a partir de este momento pueden comunicarse, decirnos de dónde nos están mirando, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, ¿no? En la clínica, porque por ahí se ve también la televisión pública, así que nos mandan una fotito, un mensajito y lo vamos a estar pasando al aire, por supuesto. Sí, claro que sí, y le vamos a agradecer a las chicas de Penny Lane, como todos los días, vistiéndonos aquí para Esta Boca es Mía. Me encantó tu remerita, Jimé, tu camperita. Muy linda, tu remerita con esas inscripciones. Menos vistos y más chapes. ¿Qué les parece? ¿A qué viene esto, Jimena Menos Contreras? Visto, más chapes. ¿A qué viene esto? Me merece una explicación. Basta de cháchara, basta de cháchara. Las cosas como son, ¿no? Tal cual, bien, tal cual. Así, eso de, ay, me clavo el visto. No. Eso ya, esas cosas no van. No ¿Y qué van hay que hacer, Jimé? ¿Te clavan el visto y qué hay que hacer? Y no, ¿hay que insistir o qué? No sé, vamos por la línea de la remera, pero... No, porque, claro, te tengo que decir que... Depende, claro, por supuesto. Te tengo que decir, claro, no, hay que chapar, no, pero... Perder un poco, tampoco están así. Bueno, un beso muy grande, se pueden poner en contacto con ellas para visitar el showroom a través de Facebook. Y a través de Instagram, ¿sí? Y pueden ahí conocer todo lo que se viene para la colección primavera-verano. Por supuesto. Bueno, el día de hoy vamos a adelantar así un cachitín nada más. Tenemos como todos los miércoles a Florencia Viola López en la columna de Perspectiva de Género. A 71 años del voto femenino, así que vamos a estar hablando, entre otras cosas, de algo tan importante en calidad de derechos humanos, de derechos para las mujeres también, así claro. Que bueno, encantadas de tenerla acá. Y estamos también con los chicos de Voz en Off, que vamos a estar charlando, escuchando un poco de música, por supuesto, porque nos gusta cortar un poquito la semana, que no claro. Se nos haga tan largo, y además el día de hoy presta para escuchar música de acá, mucho rock, así que quédense ahí del otro lado que ya venimos con más.